Amigos y amigas, hoy les vamos a hablar de la orquídea Oncidium Twinkle, aprovechando que todas mis orquídeas Oncidium están pues empezando la floración. Hoy les quiero hablar cuál es la mejor manera de cultivarlas para que nos florezcan y nos hagan muchas varitas como esta. Si ven, primeramente tienen que saber que es una orquídea de raíces finas, por lo que es recomendable cultivarla en sustratos gruesos para que drene bien el agua al momento de regarla y las raíces no se pudran, ya que normalmente las raíces finas se pudren rápidamente por exceso de agua. Miren, también tienen que saber que tienen que ser cultivadas, si son en maceta, tienen que ser cultivadas en macetas pequeñitas. Miren, esta vez es pequeñita, esta planta es ya bien adulta, bien grande, y es la maceta adecuada para cultivarla. También tienen que saber que cuando trasplantan una orquídea de estas, sobre todo de este tipo, yo personalmente nunca las entierro. Yo nunca las entierro en el sustrato, simplemente la coloco sobre el sustrato y con unos agujeritos por aquí me ayudo para pasarle un palito y sostener la planta. De esta manera la orquídea rápidamente, si está bien fijada, se va a enraizar rápidamente. También yo la tengo abonada con un abono osmocote, que es el que yo utilizo con casi todas mis orquídeas. Yo tengo varias de estas y hoy les quiero hablar la diferencia de todas ellas. A esta la tengo cultivada, si se fijan, la tengo cultivada afuera, en el exterior. Aquí le da muchísima luminosidad, le da agua de lluvia, incluso el viento. Y miren la cantidad de varitas florales que tienen, no las he contado, pero supongo yo que serán más de 12 varitas florales. Esto se debe a la buena luminosidad que tiene. Ahora pues iremos adentro de la casita de orquídeas para enseñarles las otras que yo tengo para que vean la gran diferencia. Antes de llegar a ellas, les quiero enseñar esta Oncidium Omnitorrincus, que también es muy parecida a la Oncidium Twinkle. Miren, tiene tres varitas florales y miren la cantidad de flores que va a tener. Este tipo de orquídea es espectacular, ya que son varas finas, que al principio parece que son varitas débiles, que no van a hacer nada, pero no. Miren la cantidad de botoncitos que tiene, imagínense la cantidad de flores que va a tener, está a puntito de florecer. Lo espectacular de estas orquídeas, tanto esta como las Twinkle, es que son excesivamente perfumadas y parecen varitas pobres, pero al momento de florecer esto se llena todo de flores, parece un árbol de Navidad, la verdad. Y pues la tengo cultivada prácticamente de la misma manera. Esta plantita en concreto, pues está aquí, justamente aquí está. ¿Cuál es el motivo de que tiene tantas varitas florales y tantas flores? Es porque está cerca de allí, cerca, le da muchísima luminosidad por ahí, y por los laterales, por aquí también le entra muchísima luminosidad, incluso el sol directo de toda la mañana le entra por aquí. Y esa es el motivo, ese es el motivo principal por la que estas varitas se han desarrollado tan bien. Las orquídeas Oncidium necesitan de muchísima luminosidad. Si te florecen con una luminosidad pobre, sí que te llegan a florecer, pero lógicamente las varitas florales no son tan abundantes y tan desarrolladas como estas. Este es el motivo por la que esta planta se ha desarrollado tan bien. El sustrato, miren, el sustrato también es corteza de pino, más o menos grueso, mezclado con un poco de piedra. A todas estas orquídeas yo las abono con el mismo osmocote. Pues ahora te voy a enseñar otra Oncidium Twinkle, que la tengo por acá. Esta ya les enseñé el año pasado. Esta planta me floreció también abundantemente. Igualmente, miren, si se fijan, la tengo cultivada en la parte alta de la casita de orquídeas. La diferencia que les mencionaba hace poco es que aquí tiene muy buena luminosidad,
pero más luminosidad lógicamente hay allí afuera. Entonces, ese es el motivo que yo en principio veo estas varitas que son un poco más pequeñas. Más pequeñas, pero son abundantes, abundantes. Y también, miren, la tengo cultivada en una maceta pequeñita. Se tienen que cultivar en sustratos gruesos, puede ser corteza de pino, puede ser mezclado con piedra, también le puedes poner carbón, pero lo más importante al momento de trasplantar una de estas orquídeas es que te asegures que se quede bien fijada. Sobre todo, también asegúrate que la maceta esté bien agujereada para que drene muy bien el agua, porque como les comenté, tiene las raíces finas y se pudren rápidamente. Rápidamente se pudren, o sea que tenemos que tener muchísimo cuidado en el momento de regarlas, sobre todo en esta etapa que la planta está floreciendo, pues ella sí que necesita riegos abundantes, lógicamente también nutrientes, pero para volver a regarla tenemos que fijarnos en que la orquídea, en que el sustrato ya esté muy bien drenado, muy bien drenado. Incluso el sustrato de estas orquídeas se lo puede mantener húmedo, pero eso sí que esté bien aireado y bien drenado para que no se pudran las raíces. Eso es muy importante. Por ejemplo, esta planta ya lleva aquí varios años en esta macetita pequeñita. Y miren, si ven, está llenita ya. A mí me parece que después de la floración de esta, pues yo esperaré un poco, porque después de la floración esta planta en teoría entra como en un descanso. Y yo esperaré pues a que empiece la nueva brotación para trasplantarla. Yo la colocaré únicamente en una maceta un poco más grande, con un sustrato grueso a base de corteza de pino mezclada con piedra. Es un sustrato ideal para este tipo de orquídea. Recuerden que sí que le puede dar muy buena luminosidad, incluso el sol directo de toda la mañana. A más luminosidad, más te va a florecer esta planta. Lógicamente, también las hojitas, cuando ves que las hojitas están así, estas son las hojitas antiguas, las hojitas viejas, porque las hojitas nuevas son bien verdecitas. Esto es normal, no se preocupen. Tienen que fijarse también en los bulbos, que están bien gorditos, bien hidratados. En realidad, ya les comenté que estas plantas son súper perfumadas y hace innumerables florcillas, porque son florcitas pequeñitas, pero cuando la planta llega a su punto cumbre de floración, es una verdadera pasada. Yo las riego pues con, a esta que está dentro, por ejemplo, yo la riego con agua del grifo directamente. Yo las riego abundantemente y no las vuelvo a regar hasta que compruebo que el sustrato está pues prácticamente seco, bien drenado. A las que está afuera, también las riego con agua de grifo, pero con la diferencia de que le caen las lluvias. Es por eso también la diferencia. Siempre les digo que mientras mejor sea el agua, mejor es para la planta, pero lógicamente pues a los que tenemos muchas plantas no nos es posible regarlas con un agua muy buena, o sea, de buena calidad, pero también si lo controlamos bien, sí que salen adelante. Ahora les voy a enseñar una pequeñita, también es una Oncidium Twinkle, que la tengo cultivada en un tronquito. Miren, 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 tiene una, dos, tres y cuatro varitas florales. La plantita se ve un poco fea, pero en realidad pues son hojitas viejas de los bulbos antiguos, de los más antiguos, y es por eso que está así, porque si se fijan por aquí, los bulbos nuevos tienen las hojitas bien verdecitas. Entonces pues a mí no me gusta cortar las hojas antiguas, me gusta dejarlas que se caigan solas, porque la verdad que yo tengo mucho miedo que les caiga algún hongo o eso. Pero miren, está bellísima. En tronquito también se las puede cultivar de la misma manera. Miren, yo siempre les enseño en mis vídeos cómo trasplanto orquídeas a tronquito, y lo hago así: coloco un poco de musgo debajo de la planta, debajo de la mallita esta, es un poco de musgo únicamente,
Y pues encima de esa mallita coloco a la orquídea y la aseguro bien con un alambre. El alambre es este. La aseguro bien sin hacerle daño a la planta. Inmediatamente la planta se siente segura y empieza a enraizar, que es lo que ha hecho esta. Todas sus raíces, miren, todas las raíces, tienen las raíces muy finas. Por eso en tronquito también les encanta, porque lógicamente en tronquito no hay peligro de pudrición. Yo estaré encantadísimo de enseñarles estas plantas mías cuando ya estén bien florecidas para que vean la cantidad de flores que tiene. Ya les cuento, el perfume no les podré enseñar cómo es, pero ya les digo que son súper perfumadas, son de las orquídeas más perfumadas que hay, incluso pues como las estanjopias, así de perfumadas son. Para abonarlas en tronquitos, si se fijan aquí también, yo me busco de esa tela que tiene, es como una mallita, y le coloco ahí el osmocote, y de esta manera cada vez que yo la riego, ella se alimenta. Pues no sé si me dejo algo sobre el cuidado de estas maravillosas plantas, pero ya les digo que es muy sencillo. Recuerden que lo más importante al momento de trasplantar una planta es que se busquen una maceta pequeña. Miren, miren el tamaño de mi mano y miren la maceta, es pequeñita. No la entierren a la planta, colóquenla encima del sustrato. Háganle agujeros por aquí, háganle agujeros todo esto y atraviésenle los palitos que yo siempre les enseño para fijar la planta. No es necesario que esté enterrada. Si la planta está bien fijada, las raíces solas se enterrarán. Miren, aún le salen más varitas florales. Intentaré contarlas para ver cuántas hay. Miren, aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En principio yo le he contado 15 varitas florales, pero están saliendo más. La verdad que estas plantas son muy, muy floríferas cuando están muy bien cuidadas. Amigos y amigas, eso es lo que les quería enseñar y comentar hoy sobre este tipo de plantas. No sé si me dejo algo, pero ya saben que como siempre les digo, déjame los comentarios y yo estaré encantadísimo de responderles cualquier cosa que me deje. Esto es todo, dale like y comparte mi video. Bye bye.